Vámonos ahora a la información internacional. Noticias internacionales en PBO. Suecia eliminará casi todas las restricciones anti-COVID a fines de este mes de septiembre. El 29 de septiembre, Suecia retirará casi todas sus restricciones contra la COVID-19 por el avance de su programa de vacunación y tras reportar una mejora en la situación epidémica, según anunció el gobierno. Asimismo, indicaron que después de esa fecha, solo seguirán estando vigentes las recomendaciones generales de higiene y de distanciamiento en los lugares públicos, aunque el Ejecutivo contempla instaurar un pase sanitario para poder acceder a grandes eventos. Suecia se distinguió durante la crisis porque no ordenó confinamientos. Sin embargo, impuso otras medidas, como la incitación al teletrabajo, límites de comensales o restricciones en la apertura de bares y restaurantes, algunas de las cuales aún están en vigor. En Colombia se calcula, fíjese la cifra, yo no me esperaba esto, en Colombia se calcula que el 89% de la población se ha contagiado del coronavirus. El Instituto Nacional de Salud de Colombia ha publicado un estudio del que se desprende que aproximadamente el 89% de la población colombiana se ha contagiado con el coronavirus. La investigación tiene en cuenta los casos, la secuencia genómica y el comportamiento del virus en el país, y tras un estudio de cero prevalencia, se ha llegado a la conclusión de un 89% de la población contagiada. El análisis del Instituto Nacional de Salud pronostica igualmente una caída progresiva de los casos hasta mediados de octubre, una baja positividad y velocidad de transmisión menor. Parece además previsible que la variante dominante sea la Mu, identificada por primera vez en Colombia. Cuba es el primer país del mundo en vacunar a menores desde los 2 años de edad. De forma masiva, Cuba comenzó a vacunar contra la COVID-19 a los niños a partir de 2 años. Se convirtió así en el primer país en hacerlo en medio de un alza de casos que amenaza su sistema de salud. Esta campaña cuenta con las vacunas Cubana, Abdala y también Soberana. Las vacunas cubanas no han sido reconocidas todavía por la Organización Mundial de la Salud. Se basan en una proteína recombinante, la misma técnica empleada por la estadounidense Novavax y la francesa Sanofi, también a la espera de aprobación y prevista para el fin de año. En cuanto al colegio, el gobierno aseguró que las escuelas solo reabrirán de forma escalonada cuando todos los niños del país estén vacunados. Desde el inicio de la pandemia, Cuba cuenta con más de 697 mil casos y más de 5.700 muertes. En Brasil se produce una masiva movilización de los partidarios del presidente Bolsonaro en medio de su enfrentamiento con el Poder Judicial. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arengó en la capital Brasilia a decenas de miles de sus partidarios y aseguró que el país empieza a escribir una nueva historia con esta jornada de manifestaciones masivas en apoyo al dirigente ultraderechista. Con motivo del Día de la Independencia Brasileña, Bolsonaro convocó a sus seguidores a salir masivamente a la calle para expresarle su apoyo en la guerra abierta que mantiene desde hace semanas con algunas instituciones. Por otro lado, Bolsonaro cargó de nuevo contra los jueces del Supremo Tribunal Federal, que abrieron investigaciones contra él y su entorno, entre otros motivos, por propagación de falsas informaciones.